Buenas noches, damos inicio a nuestra información. Tal como lo escuchábamos en nuestros titulares, hoy ocurrió por la tarde una tragedia aérea en Nevas Quiché. Fernando Soto nos tiene los detalles desde la unidad móvil. Buenas noches, Fernando. Miren, muy buenas noches. Así es, efectivamente, nos encontramos ubicados en el Centro Médico Militar, donde hace unas pocas horas fue trasladado el gobernador de Quiché, Ever Cabrera. Esto debido a que hubo una tragedia con una avioneta tipo Piper Cherokee, matrícula noviembre, sexto cuarto kilo whisky. Esta avioneta pues se accidentó en Santa María, Nevas Quiché. A bordo de esta aeronave iba la diputada del Partido Patriota por este mismo departamento, Catarina Pastor, de tan solo 28 años de edad, y el piloto que también falleció, Juan Pablo Girón, de 36 años. Sin embargo, T13 Noticias, con el compromiso de llevar más información, trasladó a nuestro corresponsal, Oscar Toledo. Escuchemos la nota que tiene nuestro corresponsal. Amigos de T13 Noticias, nos encontramos ubicados en la comunidad Achumbal, La Pista, del municipio de Nevaj, en donde en horas de la tarde de este día ocurre este lamentable accidente aéreo que cobra la vida de la diputada Catarina Pastor, del piloto Juan Pablo Girón, y deja gravemente herido al gobernador departamental de Quiché, Ever Cabrera. La persona que estaba aún con vida era el señor gobernador del departamento del Quiché. Lamentablemente los cadáveres corresponden a la señorita diputada Catarina Pastor al Congreso de la República por el departamento del Quiché y el piloto de la nave que respondía al nombre de Pablo Girón, a los cuales pues debido a la complejidad de los hierros retorcidos pues tuvimos un poquito de trabajo para evacuarlos de la nave, luego trasladarlos hacia la pista de aterrizaje donde fueron trasladados hacia la sede del INACIF del Quiché para las diligencias de rigor. En este caso, cuando ustedes llegaron, el señor gobernador que estaba con vida, ¿dónde se encontraba él? Estaba aún dentro de la nave. Nos fue un poquito dificultoso evacuarlo de la nave debido a que ustedes pueden constatar cómo quedó el aparato totalmente destruido, pero lo evacuamos, luego se trasladó a la emergencia del hospital. Desde Achumbal, La Pista, del municipio de Nevaj, reportó Oscar Toledo para T13 Noticias. Bueno, además de esto, también pudimos obtener el testimonio de Mauricio Girón, quien es hermano del piloto que ha fallecido, Juan Pablo Girón. Él ha indicado que su hermano llevaba 1.500 horas de vuelo, además de 5 años de experiencia, y que la aeronave no presentaba ningún desperfecto. ¿Usted viajaba juntamente con él? Hasta aquí, a Nevaj, sí. Pero decidimos que por peso se iba a ir la diputada con el gobernador y mi hermano, que iban a bajar a Quiché. Y posteriormente iban a venir por nosotros con el capitán Galdames, mi hermano iba a venir por nosotros con el capitán Galdames y por mí. Y de ahí viajar directo a Quiché. ¿Usted pues nos podría decir si sabe o se imagina qué pudo haber ocurrido? Sinceramente, la verdad, yo quisiera darles un poco más de información, pero esos serían los técnicos expertos de accidentes, ¿verdad? No le podría decir exactamente qué fue lo que pasó porque mi hermano tenía mucha experiencia. ¿Qué experiencia tenía su hermano? Ya varias horas, va. Varias horas y sí, se movía. Era unos pilotos que volaban más para acá. ¿Ustedes viajaban frecuentemente con los diputados? Mi hermano, correctamente. Sí, él era su piloto. El del capitán Galdames y del gobernador. ¿En este caso la avioneta era de alguna empresa o propiedad de algunos? Privada. Privada. La aeronave era privada. ¿Era de alguno de los diputados o alguno? Negativo. De la empresa donde yo laboro, ¿verdad? Yo soy piloto aviador también. Exactamente, entonces la idea de todo esto era que tenía que salir bien todo, ¿verdad? La operación, pero lamentablemente desde el despegue, pues vimos que despegó y de repente se desplomó, ¿verdad? ¿El clima no pudo haber sido alguna de las causas de este accidente? No, realmente no lo creo, estaba azul totalmente, ¿verdad? ¿Al ustedes venir para acá a Nevaj, sintieron algo extraño en la aeronave? No, nada. Normalmente cuando salimos de Quiché todo estaba con parámetros normales que le hicimos nosotros, ¿verdad? Fernando, a esta hora de la noche, ¿cuál es el estado de salud del gobernador del departamento de Quiché, que hasta donde tengo entendido fue trasladado al hospital militar? Así es, Iris, efectivamente, en primera instancia se hablaba de que el gobernador y su estado era delicado, era grave. Sin embargo, esto fue descartado por Byron Rodríguez, quien es el doctor que lo atendió
de primera mano, es decir, lo atendió de inmediato después del accidente y luego fue trasladado al centro médico militar donde nos encontramos ubicados. Sin embargo, escuchemos las declaraciones del doctor. Pues en este momento estamos evaluando al señor Cabrera, gracias a Dios tenemos buenas noticias. Él tiene, cuando tenemos un paciente con un accidente a nivel aéreo, lo primero es evaluar el Glasgow del paciente. Él tiene 15 puntos de Glasgow, está consciente, está orientado. Posterior a eso, pues hay que evaluar tórax, la columna, el abdomen, porque generalmente hacen trauma cerrado de tórax y de abdomen. A nivel de tórax, él está con muy buena saturación, tiene 95% de saturación. Hay que hacerle enzimas cardíacas para ver si no hay algún trauma cardíaco que podría estar asociado y que posteriormente al accidente puede presentar. En cuanto al abdomen, está también pues el trauma de abdomen que tiene, pero gracias a Dios es un abdomen bastante blando y depresible, bastante benigno le llamamos nosotros. Entonces, desde el punto de vista abdominal también está bastante estable. Lo que sí presenta es una fractura multifragmentaria del húmero, es en la parte cerca del codo, ahí tiene bastante, es una fractura multifragmentaria, eso va a ser para tratamiento quirúrgico, pero no de emergencia ahorita. Lo que sí tenemos es la fractura, la contusión a nivel de sus ojos, tiene edema bipalpebral, tiene edema y equimosis en sus ojos. Lo que queremos descartar ahorita es que no tenga una fractura de la base del cráneo. Se le va a hacer una tomografía. Ahorita ya terminamos de hacerle todas las radiografías que necesitábamos. Columna también está normal. Entonces el estado de él es bastante aceptable. Va a pasar a un servicio, no va a pasar al intensivo. Esto pues también causó un revuelo, específicamente en el Congreso de la República, donde el presidente electo del Legislativo, el diputado Muadi, se hizo presente a este lugar y manifestó su consternación, además de que hizo presente también sus muestras de consuelo para los familiares. Sin embargo, escuchemos las declaraciones del diputado electo presidente. Pues hay consternación muy grande por la pérdida de la diputada Catarina Pastor, una gran diputada, una persona joven, dinámica, muy activa, muy querida en la bancada, una persona muy especial. Guatemala ha perdido una gran diputada y estamos muy consternados como guatemaltecos y como patriotas de la pérdida de la diputada. Asimismo, estamos muy consternados también y mandamos nuestro sentido pésame para los familiares del piloto que falleció en el accidente. También es otra pena que andamos cargando. Sin embargo, pues también nos acaban de informar que el gobernador ya está estable. Eso es, dentro de toda esta tragedia, pues es por lo menos una noticia buena. Esperamos que el gobernador salga adelante y aquí vamos a estar acompañando hoy a la familia del gobernador y el día de mañana estaremos acompañando a la familia de la diputada Pastor, que tengo entendido que va a ser velada en Nevaj el día de mañana o el día de pasado mañana. Estamos esperando nada más la información exacta y ahí estaremos. ¿Algún homenaje? Bueno, y es que también Aeronáutica Civil de inmediato empezó con las investigaciones sobre este caso, indicando que la avioneta había quedado por lo menos a 300 metros de la pista de Nevaj y que posiblemente había topado con la copa de un árbol. Además de todo esto, pues el avión se confirma que era rentado, que la última comunicación que se tuvo con la aeronave fue a las 12:05 de la tarde. La diputada Pastor fue electa por primera vez en el 2011 por el Partido Patriota representando al departamento de Quiché. Importante mencionar también que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la vicemandataria en sus cuentas en Twitter hicieron pues también sus muestras de consuelo, publicando que lamentaban el sensible fallecimiento de la diputada Pastor, el piloto de la aeronave, y pues esperan también de que el gobernador de Quiché se reponga cuanto antes. Esta es toda la información que nosotros tenemos. Por último, Iris, también mencionarles de que se espera que también el Congreso pues le haga un homenaje a la diputada Pastor. Esto podría ser el día miércoles. Este es mi informe desde la zona 16 capitalina. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Fernando Soto. Por cierto, para terminar de completar la información de Fernando Soto, por órdenes del presidente Otto Pérez Molina, se suspendieron todas las actividades para conmemorar la firma de los acuerdos de paz que se tenían planeadas para hoy en la noche.
Hoy una fecha especial para la vida política de nuestro país, y es que el 29 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz firme y duradera, con lo que se le dio fin a 36 años de guerra civil. Hoy se conmemoraron esos 16 años de la firma con un acto protocolario en el Palacio Nacional de la Cultura. Los acuerdos de paz firme y duradera pusieron fin al conflicto armado interno en Guatemala durante más de 30 años y dejó más de 2.000 personas desaparecidas. Hoy, en el Palacio Principal del Palacio Nacional de la Cultura, fue conmemorado el 16º aniversario del cese al fuego. Los acuerdos de paz, principalmente en la agenda temática, se acordaron 11 puntos firmados en los aspectos sustantivos y, en segundo lugar, los aspectos operativos. Entre ellos, el acuerdo global sobre los derechos humanos, el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, el derecho de sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Los principales actores o signatarios estuvieron presentes en los actos conmemorativos, quienes colocaron la Rosa de la Paz. En que junto a los demás compañeros de la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, asumimos la decisión de por medios políticos ponerle fin al enfrentamiento armado en nuestro país y discutir y convenir con el gobierno de la República lo que han pasado a ser y constituyen las bases de solución de las causas estructurales e institucionales que le dieron origen. El proceso de paz inició en 1987 y concluyó el 29 de diciembre de 1996. 16 años sin guerra en Guatemala. En la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz también se recordaron a las víctimas del conflicto armado interno. Con imágenes de Brian Jiménez, de 13 Noticias, Eric Sagastume, compromiso más allá de la información.